the world. Excuse me, but it's that your girl. Didn't mean to possess your girl. Baby, I'm high profile. Don't ever tell them you met me, girl. They gon' think that you read me, girl. 5'7", I'm messy, girl. I'm a the name, he got time for your bestie, girl. Know that I'm best dressed. Too high profile to access. I ain't even got a fact check. All I'm wearing is Wells Bonner. Feeling good, I might wear no. Matter of fact, let's stay platonic. I just think that ironic. You could pick the bunk or bed. Either way, I'ma want some messy lip. Aquí estamos, y será bueno lo de hoy. Hoy tenemos fútbol y del mejor que pueden encontrar. Fernando Palomo y el matador Mario Kempes. Les saludamos desde esta cabina. Se respira la emoción y la expectativa en este estadio. Hoy veremos a Queens contra Real. Y te digo que tenemos por delante un lindo partido, ¿eh? Los dos equipos han venido a darlo todo. Llegó el cortado tremendo. Acá se viene la formación que reina para Queens. El dibujo que hoy han decidido mostrar es un 4-5-1 desde el arranque con dos medias puntas. Esto genera mucha ilusión. Ahí está la ventaja. Ni un cuarto de hora en el partido y ya tenemos gol. Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos o vemos muchos goles. A ver qué logran sacar con este tiro libre. Defiende bien para recuperarla. Venía de posición irregular cuando recibe bien levantada la bandera. Mares. Sancho quiere el centro. ¡Se viene! ¡Eso! ¡Increíble lo que ha hecho! Por favor, señores. ¡Qué centro! Por eso lo vamos a repetir. Vamos a ver otra vez la repetición y mirá cómo él ya está calculando dónde venía la pelota. Se preparó para conectar y sacó un bombazo, ¿eh? ¡Qué golazo! Y con esto la pizarra 2-0. Marcel Sabitzer. ¡Qué dura barrida esto! Merece al menos amarilla. Pone el cuerpo y tapa el balón. Hay falta, pero lo deja seguir. Excelente el quite. La tienen Kunku. Ahora sí, se viene, se viene. Mandó un zapatazo fuerte, pero se olvidó de clavarlo entre los tres palos. Yo creo que algo tenía que hacer. Y le pegó. Así le pegó también, ¿eh? No pudieron mantenerla. Sigue ganando terreno con la pelota. Pero con tirillos así no le hacen daño alguno. Ivan Toni. Y la chimbomba va a ser suya. Mares. Bien parado en Kunku. Bien despejado el peligro. Hay tiro libre después de esta falta. ¡Mari! Este tiro libre queda fantástico en las manos del arquero. Hoy llega a 250 partidos con la misma camiseta. Esto no es para cualquiera. No, solamente para algunos privilegiados que, bueno, que hacen las cosas bien. ¡Sigue ahí con la pelota! El defensor que logra cruzar bien. Sancho en el medio.
Impresionante la tapada de Ter Stegen, el rival no logra entender cómo eso no fue gol. Va la pelota desde el córner a la olla. Se queda con el balón el arquero tras el córner. Ahí está usando el cuerpo para mantener la pelota. Ahí ven Kunku. Y Ali. Tremenda intervención. Oh, buena entrada. Acá está. Esta quiero ver. Acá te quiero ver, papá Real. A ver qué hace. ¿Le sale un contragolpe? Solamente 60 segundos más en este partido. Así llegamos al cierre de los primeros. La pelota que gira otra vez y el segundo tiempo que ya se pone en marcha. Veremos qué hace Queens, que querrá al menos empatar, cueste lo que cueste. Y de ahí le pegó. El arquero que lo evita. Ivan Toni. Esta pelota será de su rival. Hay lugar por la banda para Real. Esto puede terminar en gol. Buen bloqueo, se fue el peligro. ¿Y qué tal si clava un zapatazo desde ahí y lo mete? Quedó en la madera. El despeje para mandar lejos el balón. Szoboszlai. Controla Szoboszlai. Tratando de conquistar terrenos, avanza Queens. Está intentando por el costado. Jadon Sancho. Se arroja bien el arquero. La bocha la va a meter Maris al área. ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Oh, qué partido está jugando! ¡Dos goles ya! Se le fue el balón, así nomás. Tendrá que tener cuidado con la pelota bajo esta presión. Sigue adelante, buena conducción. Ha mandado un gran pase. Demasiada potencia en el centro, muchísimo. Se viene el saque de manos. ¡Que disparó! Chambito, el arquero, lo dice, sí, Salvador arquero. Tiro de esquina justo al corazón del área. Mira pedazo de peje que ha pegado. ¡Mari! Llega la calma después de esa tapada. Buena chance. Hay más peligro tras ese bloqueo. Llegó a cortar bien el centro.
la pelea y sigue en juego. Williams. Fácil la pelota para el portero. Quedan 10 minutos por jugar. Escucharon, 10 minutos. Iba el remate. Fue a colocárselo arriba. La idea era muy buena, pero le erró. Algo me dice que alguien quiere la pelota. ¡Ay, le pega! ¡Se viene! ¡Esto ya es un festival! 4 goles de diferencia, una avalancha de goles. Estas cosas no creo que se entiendan ni en el colegio, ni en la escuelita, ni. No, esto viene ya gimnasio. Fíjate cómo recibe la pelota, gira. Y ya sabía, salía a festejar antes de pegar. Detiene muy bien el avance. La que tiene que decidir el árbitro ahora, después de esta falta. Solo 2 minutitos le quedan al partido. Se viene el tiro libre ahora. A continuación, el lateral. ¡Dispara! Ahí está, el arquero la tiene, como tendría que haber sucedido. La verdad que tuvo mucha tranquilidad para parar esa pelota. El balón que se escapa, hay tiro de esquina. Ha rechazado bien ese córner. ¡Fantástico bloqueo! Esto es claro, penal. Penal, y sin dudarlo el árbitro está señalando ya el manchón. Se anotan, imagínense, esta se lo llevan con moño. ¡Gol! Abrazarse después del penal.